Good evening, everyone. Good evening, Miss. Good evening, teacher. Hi. Good evening, teacher. Hello, hello. ¿Qué tal de lluvias? ¿Qué tal de tormenta? ¿Cómo están? Good evening, Miss. I'm fine. Excellent. A nadie le pasó nada lamentable, ¿verdad? ¿No? Casita, inundaciones, no hubo nada. No, teacher. Excelente. Qué bueno, gracias a Dios, cierto. A mí se me metió el agua en el corredor, nada más. Ah, bueno, pero menos mal que solo en el corredor. Yeah. Cogiste nada. ¿Cómo dice Luisa? Cogiste nada, todo bien. Ah, todo bien, qué bueno. Bueno. No, ayer aquí sí llovió súper fuerte en la tarde-noche. Llovió, pero súper fuerte. Y sí me dio un poquito de miedo porque corría el agua, las canaletas, tiraba un montón de agua y sí me dio miedo, pero ya luego se calmó y hoy todo el... ¿Cómo está? Yo todo bien, gracias a Dios, gracias por preguntar. Sí, yo todo bien, solo con el miedo, con el miedo, pero todo bien. Pero sí hubo viento, hubo lluvia, sí fue fuertecito. Pero qué bueno que todas y todos están bien, ¿verdad? That's good, that's good. Ok, nada más comentarios así generales. Raúl me parece su nombre como Dell. Supongo que es la marca de la computadora. Entonces cámbielo a Raúl, por favor, ahí completo, porque si no sus minutos le van a contar a la computadora y no a usted, ¿ok? Ok, excelente. Y bueno, yo creo que no está lloviendo en ningún departamento, ¿verdad? ¿Is it raining? ¿Sí está lloviendo? ¿No, verdad? No, I don't think it's raining anymore. No, ¿verdad? Sí, yo pensé que iba a estar lloviendo también. Sí, ¿verdad? Y mañana, bueno, hoy volvemos a clases en línea, mañana presenciales. Así que, bueno, por lo menos yo les digo a mis alumnos que se están quejando por volver a clase. Ya va a acabar el año, ya va a acabar el año. Right? Y ni se siente, no han sentido ese ambiente que se siente así como para esta fecha, es como para diciembre, aquel, no sé, es un ambiente... Huele, se siente y todo es diciembre. Yo así lo siento desde como inicio de octubre. Cuando sentíamos que ya venía la vacación, las 2 meses de vacación, right? Yes, eso era muy bueno. Yeah, teacher. Yes, yes. Ok, bien, estamos escribiendo la fecha ahí. So please write the date and send the date to the chat. I'll appreciate that. Excelente, ya tengo una. I have 2, 3. Ah, tengo unas personas que solo están esperando que la teacher dijera para clic, clic, right? Excelente. So, yes, yes, yes. So far, so good. So far, so good. ¿Les dije qué significaba so far, so good? No. Bueno, es que, perdón, ¿verdad? Entre la otra clase y esta me confundo. So far, so good significa hasta ahora todo bien. Literalmente, it will be so far so good. Es como, entonces, so far, entonces lejos, entonces bueno. Entonces lejos, entonces bueno. Es lo que significa literalmente. Pero si lo traducimos con sentido, significa hasta ahora, todo bien. ¿Ok? So far, so good. So far, so good with the dates. Yep. Solo tengo, I have only 1, 2, 3, 4, 5 dates. Solo tengo 5 fechas. Okay, excellent. Now, have you been working on the platform? Did you work on the platform? Yeah? Yes? Yes. Excellent, because we need to be working on the platform. Remember, you can do 1 or 2 exercises per day, or you can every weekend you can work on that. Actually, ya solo tenemos, we only have 2 more weeks. I'm supposing it's supposed to be like this. Miren, como se supone que no tuvimos, bueno, no se supone, si no tuvimos clases este lunes, entonces ya saben lo que procede esta semana, ¿verdad? Ya, yeah. Okay. No es que no vamos a tener clases, es que solo vamos a tener clases martes a viernes, ¿ok? From Tuesday to Friday. No es como en la escuela, que no hubo clases, ni modo que vayan a ir todo un día completo para recuperarla. Aquí, si no se viene, vemos cómo se hace, ¿right? Raúl, sigo su nombre con Dell y me le siguen contando los minutos a la compu. Mire, ahí donde aparece usted
¿Le aparece su cámara o le aparece solo mi cámara cuando estoy hablando? Dice, dale en mi cámara. Ajá, vaya, póngase ahí el cursor y ajá, le van a aparecer tres puntitos a la par. Sí. Dele ahí clic. Y abajo le va a aparecer la opción cambiar nombre. Sí le apareció, ¿verdad? Excelente. Ok, yes, today is Tuesday, October 11th. Miren, eso del 11th, una gente dice 11, otros dicen 11th. So it's okay, it's a free variation, okay? 11th. Now, it's like this. Today is Tuesday, October 11th, 2022. Tuesday, no, Tuesday, it's Tuesday, Tuesday, October 11th, 2022. 11th, no es 11, hasta la 11th, 11th, ¿verdad? Jennifer, tell me. Teacher, la sección 5 sería para el viernes. ¿Para este viernes? Ajá. Sí, haber finalizado la sección 4. Porque finalizamos módulo, I will believe, next week, ¿verdad? La próxima semana. Yes. Ah, pues sería la sección 4, ¿verdad? El viernes. Para el jueves a más tardar, diría yo. Ok. To Thursday. Ah, pero yo... Bueno, Friday, porque finalicé. Sí sé. Ah, bien, entonces todo bien, no se preocupe usted. You're good, sí. You're good. Excellent, okay. Excellent, Jennifer. Thank you. Yes, y para el 19, that will be 19th, para el 19, o sea, la fecha no se cambia, no se mueve, porque vamos a recuperar el viernes. Entonces, para el 19th, yo ocuparía que esté ya finalizada la plataforma con la sección 5 y examen final para el 19th. Un día antes de la última clase nos piden que ya esté todo finalizado para enviar el reporte y también sus papeleos, you guys. No sé si ya les enviaron algún correo con papeleo y así, ¿no? Probablemente va a ser el transcurso de esta semana. Así que cuando lo envíen, ustedes saben que puntual, en el momento, enviar las cosas para que no nos tardemos más. Debo un segundo que me dio tos. That was it. Okay, now, ya les esperé bastantito. I was waiting for you to start with the attendance, but now I gotta start with the attendance. Let me see. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present. Briseida Magalí Romero Rivera. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elisa Arely López Campos. I hear me. Griselda Lizeth Moreno de Bonilla. ¿No? Janet Carolina Rivera Villanueva. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Guadalupe Torres Aguilar. Present, miss. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Excelente. Jocelyn Natalia Mancilla Zamora. Present, teacher. Carla Gabriela Merino López. Carla Melisa Colocho Santos. I'm here. Kelly Michelle present. Aguirre Fuentes. Present, teacher. A ver, no me confundan. Carla Gabriela dijo que está ahí, ¿verdad? Luego me confundo, mundo. Ok, ahí estamos. That's good.
Sí, mira, aquí estoy, Carla Gabriela. Ok. Leslie Natalie, porque si yo escucho así de nada, digo, ando oyendo voces o qué pasa. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Luisa Margarita Pérez Palacios. Present, Miss. Michelle Beatriz Díaz Guzmán. Present. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. Nope. Okay. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. I'm here, teacher. Victoria Ingrid Leal de Contreras. Present, miss. En Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. Okay, so I'm only missing Stephanie Abigail. Oh, ella fue la que mandó al grupo de que no tenía luz desde ayer, creo. Right? I think it was her. Yeah, I think it was her. Yeah. Mm-hmm. Bueno, pero lastimosamente no puedo acompañarnos. And then I have Janet Carolina. She's not here. And Griselda Lisette. Right. Right. Okay. Excellent. So let's go back here. Yo también pensé que no me iba a poder conectar. I thought I was not going to be able to connect to the class. Porque a mí, durante la tormenta, se me ha ido el internet. So, ayer no tenía internet. Si hubieran habido clases, ni siquiera hubiera podido dar clases. Así que menos mal que no hubieron. Porque I didn't have internet connection. Ni siquiera en el teléfono funcionaba la señal de internet. So, yeah, it was a problem. Okay. Anyways, we're going to start with the class. I have, well, if you have questions related to the platform, if you have questions about a specific exercise that you want me to solve the questions, maybe, I don't know, it's punctuation, tal vez puede ser puntuación, puede ser que no sea específicamente algo de gramática, pero si tienen preguntas sobre algún ejercicio, me pueden mandar aquí al chat y yo les ayudo a resolverlo. If there are no questions, we're going to continue with the topic we have for today. Today, we're going to start with the unit number 4 or the section number 4, where we have vocabulary and we also have the simple past. Vamos a empezar con uno de mis temas favoritos, el pasado simple. It's super easy, muy, muy fácil. De hecho, yo resumo que el inglés es uno de los idiomas más fáciles de aprender porque no cambia el verbo en los tiempos verbales, por ejemplo, presente, pasado y futuro. Eso no existe en inglés. It doesn't exist. Sino que el verbo tiene solo un poquito de modificaciones, a lo mucho en el pasado. De hecho, ni siquiera se llaman tiempos. There are not times, se llaman tenses, tenses. Y entonces vamos a ir aprendiendo un poquito como la siguiente forma del tense que vamos a necesitar. Solo necesitamos tres formas dentro de un verbo. Y en español necesitamos, you guys. Vaya, el verbo es comer. Pensemos, comer. Solo en presente, ¿cuántas veces cambia el verbo comer? Yo como. Tú comes. Él come y ella come, ¿verdad? Nosotros comemos. Ellos comen, ¿verdad? Vosotros coméis. Bueno, coméis y hablaremos más, ¿verdad? Pero acabo de contar 5 formas de cambiar de un verbo, ¿verdad? But in English, it's super easy. In English, it's I eat, you eat, they eat, we eat, she eats. A lo mucho la S, ¿verdad? She eats, he eats, it eats. ¿Cuántas veces cambió? Y por una S, right? De lo contrario, va todo igual. Entonces, el inglés es súper fácil. Ahora, para hablar en pasado también es más fácil. And we're going to learn that. Y ya vamos a aprender un poquito de ello. But first, I'm going to go with the video here about things people have to do, but they don't like to do. Creo que aquí lo tengo también. Las imágenes. Things people hate to do. What am I? Here I am. Okay, let's go.
Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. 1. Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice this vocabulary by describing if you do these things or not. For example, I have to do laundry every weekend. I hate it. I don't have to clean the house. Besides putting this vocabulary into practice, I would also like for you to describe what other things you hate to do and why. Okay, so basically aquí nos está diciendo actividades que la gente odia hacer. Maybe some people hate to do this y algunos les va a encantar, así que whatever, right? Pero me van a contar qué actividades hacen ustedes de estas, cuándo y si les gusta o no les gusta. For example, I have to es tengo que, ¿verdad? Para empezar vamos a ir con esa estructura. Have to es tengo que. Wait. We're here. Have to. Para decir que no, vamos a decir don't have to. Ah, un segundo, tengo el teclado en español, en inglés, ahí estamos. Don't have to. Entonces aquí vamos a poner sujeto, subject, plus have to, plus la actividad, o sea, el verbo. Ok, y aquí, the same thing. Subject plus don't have to, plus the verb or the action. Ok, let's go for example. He says here, I have to do laundry every weekend. I hate it. Lo odio. ¿Verdad? I hate it. Si ustedes lo odian, van a decir, I hate it. Si les encanta hacer eso, van a decir, I love it. Si les gusta, I like it. Okay. Now, let's go for another example. Here. I have to stand in line when I go to the bank. Cuando voy al banco, ¿verdad? Bueno, okay. Bueno, algunos bancos sí. Algunos son sentados. I have to stand in line when I go to the bank. Period. I hate it. No me gusta. Right? That's my activity. Then, do laundry. Do laundry. ¿Ustedes lavan en sus casas? ¿O les lavan? Yes. Si no lo hacen, dirían, I don't have to do laundry. Pero si tienen que hacerlo, dicen, I have to do laundry. Y me dicen si eso les gusta o no les gusta, ¿verdad? So I hate it, I like it, I don't like it. I have to travel to work. Yeah. I have to travel to work. By car, este es mi ejemplo, by car, pero el camino es horrible, but the road is difficult, so I hate it, se me arruina el carro. Then, another example, go to meetings, by, hágame por ejemplo, no, let's do three examples, hagamos tres ejemplos, ok, dos de actividades que están aquí y una actividad extra de usted, de alguna cosa que ustedes tienen que hacer, y me dicen si don't have to do it, or have to do it. Y si a ustedes les gusta, I like it, I love it, o I hate it. Así como el ejemplo que está acá, o el ejemplo que les dio él acá. Ok, me lo mandan al chat. Let's do it. Remember, enviarlo only to inglés corporativo.
Oh my God, do laundry every day. Tengo una estudiante que dice que she does laundry every day. Todos los días hay que lavar. ¿Seguro hay un baby? ¿There's a baby? ¿O no? Ah, ella lo hace todos los días. Ella no acumula ropa. Excellent. Ajá, estoy esperando sus examples. No, recuerden que van a seguir la estructura que les he dado acá. Sujeto, que es I, have to, la actividad, y luego I hate it. Sí, ya pasé lista, pero ya le voy a colocar su asistencia ahí. Gracias por avisarme. Ajá, estoy esperando sus examples. Solo un par de ejemplos tengo. I have to do clean. No, I have to clean the house. I like it. I have to eat fruits every day. I love it. Exercise. I love it. I have to do laundry. Intentemos escribirlo como está acá, you guys. Miren. Ahí está exactamente como va a ir. Laundry. I have to cook every day. I like it. Miren, me gusta cocinar. Lo que no me gusta es estar pensando qué cocinar. Qué trauma es, o sea. ¿Verdad? Que ya viniera como indicado todo lo que se va a hacer. Qué galán. I have to do laundry every day. I hate it. Every Sunday. I don't have to open the mail. I have to play soccer every weekend. I love it. Excellent. Have to get up early tomorrow. Okay. Yeah, me too. Have to go back to classes. Make exercise. Do exercise. Okay. Justo acabo de leer uno que dice, I love it, de hacer exercise. Y el otro dice, I hate it. Y de nuevo veo otro, I have to do exercise every day. I hate it. Is it okay? Yes, it's okay. I have to do laundry. Ahí ya no necesitamos agregarle la ropa, ¿verdad? The clothes. Solo I have to do laundry. I like it. I have to go to meetings. I hate it. Oh, lo que yo odio son las capacitaciones, you guys. Oh my goodness. I hate them. O esas reuniones que pudieron ser solamente un correo, ¿verdad? Y no una reunión para tampoco. Ah, y eso me iba a decir. Stand in line when I go to the bank, I hate it. No, no lo digo por corporativo. No. No voy a pensar. No, lo digo por la escuela. I have to cook the dinner, I love it. I have to cook every day, I hate it. I have to travel to work, I like it. I don't have to clean the house. To see clean. Creo que ese sí se le fue de más. I have two cookies. I love it. I have to make cookies. Make cookies. I love it. Bueno, para tener un momento de compartir, we're going to go and tell our classmates the activities that we have to do and if we hate them or if we like them. En el buen castellano, vamos a ir a compartir las actividades que tenemos que hacer, si nos gusta hacerlas o si odiamos hacerlas. ¿Ok? ¿Entiende la actividad? Okay, y ya vamos a volver súper rapidito. It's gonna be really quick.
Teacher, ¿me podría enviar este link para enviar, para meterme a los grupos? No lo dejó de meterse. Fíjese que sin querer me, o sea, no le di ok. Uh-huh. Entremos ahí. Y ya. Bye. Thank you. Uh-huh. Claudia, ¿no la dejó enviar, llegar a un grupo? No, teacher, que me dio problema lo de la cámara. Quizás la voy a apagar y le voy a, porque le di a aceptar, pero es que no sé, porque a veces sí me agarra. Pero vaya, quizás la voy a apagar solo para entrar. Vaya, vamos a apagarla. La voy a mover a la 3, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es la suya. En la 4 sí le da a aceptar. Vaya. Si no lo dejó unirse. No, teacher. Mm. Y no me apareció la sala 4 tampoco. Mm, vaya, voy una vez más, intentemos ahí.
Qué rápido volvieron. You wanted to come really fast, right? Si querían volver ya. Estoy esperando ahí un par de compañeros que se quedaron en las salas. No quieren venir todavía. Ahí viene ya. Ok, excelente. But now, ahora sí quiero ir con el tema en sí. Now I wanna go with the simple past. El pasado simple. Bien. El pasado simple es un tema muy sencillo. Nada más que no se queden con solo lo que yo les expliqué acá. Practíquenlo, busquen listas de verbos, que todo eso les va a ayudar para que ustedes puedan reconocer el pasado simple de una manera más fácil, ¿ok? An easy way. Tenemos el pasado simple de los verbos regulares y el pasado simple de los verbos irregulares. De momento, me voy a enfocar en el pasado simple de los verbos regulares. So, the simple past of the regular verbs. Los verbos, vaya. Existen dos tipos de verbos, two types of verbs. Regulars and irregulars. Los regular verbs son todos aquellos que no se modifica mucho su estructura al hablar de ellos en pasado. Básicamente, basically, we only add ed. Es como que añadamos solo añadimos ed, ed al final, ¿verdad? Ed, como una regla general. A ver, hay reglas que se aplican, reglas, por ejemplo, si pasa esto, esto, si esta letra termina, agregamos esto, pero en general es ed. Y luego tenemos los irregular verbs. The irregular verbs are different. Los verbos irregulares sí cambian su estructura en pasado, ¿ok? Pero solo una vez, no es que por cada sujeto ni nada, solo una vez. For example, el verbo trabajar es un verbo regular. Work, work. En pasado se le agrega ed. Pero a ver, también tengo que explicarles que en cuanto a reglas, no solo hay de gramática, sino también de pronunciación. No se va a pronunciar worked. Ya le voy a mostrar lo que estoy hablando para que lo vayan viendo. Y le puedo explicar por qué también se pronuncia diferente y cómo y todo. Dame un segundito. Quiero comprar otra pantalla para estar viendo en una pantalla la clase y en otra ustedes, porque aquí tengo que dividir en dos pantallas para no dejarlo de ver. Y ver sus camaritas, a ver si están poniendo atención, si están pegándole al chuchito, qué está pasando. No le pegan al chuchito. Bueno, cada quien. Let's go here. Ok, let's go with this. El verbo es work, ¿verdad? Eso es un regular verb. Como les explicaba, los verbos regulares no tienen mucha ciencia en cuanto a estructura. Pronunciación tal vez es lo que nos va a costar un poquito, pero ni tanto. En pasado sería así. Solo agregué ed. I just only add ed at the end of the verb. Now, the pronunciation is not worked. No digan worked. That is incorrect. ¿Ok? La pronunciación después de la K solo va a sonar como una T. Una T pequeña, así, el sonido de la T. No me voy a decir worked, porque no. Es worked, worked, ¿ok? Solo ese t, 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 al final. Worked, worked, worked. ¿Presente? ¿Escuchan bien? Work, pasado, worked. Work, worked, work, worked. Ahí vamos, ya van a ir aprendiendo poco a poco. Pero entonces quiero explicarles los regulars. Ahora, los irregulars, que los vamos a ver más adelante, esos no hay una regla que sigan, que sea eso. No. Para los irregulars, ellos cambian de estructura. For example, eat. The verb is eat. The verb eat means comer, right? But in the past is not eat. In the past is ate. Ate. Okay. Ven cómo acá cambia de estructura. No es que siga una regla en específico. It doesn't follow a rule that ed or whatever. It's just ate. ¿Ok? De hecho, incluso tiene otra forma que es eaten porque el pasado participio, pero eso lo van a ver más adelante y no quiero confundirlo. So, yeah. One step at a time. Un pasito a la vez. ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar ahorita? En this one. This is irregular
verbs. We're gonna work with the irregular verbs. Y les voy a explicar cómo formar los verbos irregulares. Hay reglas, así que les explico ahora, in this moment. So basically, como les explicaba, the main rule, la regla principal es, I only add ed at the end of the verb. So I have the base form of the verb, la forma base del verbo, okay? And then I add ed. Así, fácil. Ahora hay dos pronunciaciones. Escuchen acá. Worked, traveled, traveled. No se me duerman que me da envidia. Traveled, ¿ok? Es con D. Esta es con D. Ya no es con T. Es with D sound. Traveled, traveled, D. No terminen T. Terminen D. ¿Ok? Traveled. Ya les voy a explicar cuando terminan ya les voy a explicar eso más adelante. Pero primero quiero que entiendan la estructura. Vale, la primera regla es, si ustedes quieren escribanla así como está acá, si no escriban a todos los verbos, a la mayoría de los verbos solo se les agrega ed at the end, ed al final y ahí muere. Eso es todo. La segunda regla. If the verb ends in e, verbs ending in the letter E, only add D at the end. Y si el verbo termina en E, I just have to add D, ¿verdad? Si termina en E, solo I would only add D. No voy a agregar otra vez la E y la D, no. It's only D. So like, liked. Move, moved. Liked, moved. Like, moved. Y ahí tenemos. Si el verbo termina en E, I just only add the letter D at the end. And that's it. Así de sencillo. That's easy. Super easy to do. Now let's go back. Let's go with the next rule. ¿Puedo pasar a la siguiente regla? Yes. ¿No? Espérenme, que dijeron que no. Natalia, yo soy Natalia, dígame, tell me. Teacher, ¿puede retroceder a la primera? ¿Qué pasó? Es que no le tomé captura. Quiero tener. Thank you. Gracias. Vale. La siguiente decíamos que solo si termina en E, I only add D, right? If the last letter is E, no se llama E, se llama E. If the last letter is E, I only add D at the end. Siguiente regla, next rule. Aquí va un poquito más con matemáticas, pensemos. Verbs ending in Y, pero esta se complementa con dos reglas, ¿ok? Jennifer Noemí, dígame. Teacher, en la anterior, o sea, si termina en E, siempre le vamos a poner la D al final, ¿verdad? En pasado, correcto. Ajá, para hablar del pasado, yes. Okay. Thank you. Okay. Now, esta regla se complementa. This is like a complement rule. Porque dice, si pasa esto, se hace esto, pero si pasa esta otra cosa, es diferente. Okay. So, if the verbs ends in Y, el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonant, si se fijan en bold letters, tengo la consonant, consonant, then I change the Y for an I and add ed. O sea, si termina en Y, la Y va a desaparecer, miren. La voy a convertir en I y después add ed. Again, carry, bye bye to the Y, then I'll add I, E, D. For example, carry, carried. Study, studied. But if the word, si la palabra termina en una vocal y después la Y, o sea, la letra que está antes de la Y es la que me va a indicar cómo voy a hacer esto. Si antes de la Y hay una consonante, cambio IED. Pero si la que está antes de la Y es una vowel, ¿ok? Si está la que antes de la Y es una vowel, aquí está, miren el ejemplo. Es play, 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 la que está antes es una vowel, solo voy a añadir ed, I'm only gonna add ed,
¿ok? Pero de nuevo, si termina con consonant en Y, cambio la Y por una I, E, T. Entonces, esta regla se interpreta así. Si el verbo termina en Y, o sea, en Y, pero antes una consonant, I'm going to change the Y for I, E, T. Pero si la que está antes de la Y es una vowel vocal, I'm only going to, la voy a dejar así tal cual, y solo voy a añadir ED, como en la primera regla. ¿Se comprende? You got it? You got it? Yeah? So. Okay. It's not complicated. It's actually easy. Si lo pensamos. Now, this one, y esta va a aplicar para muchas reglas más adelante. Los verbos que terminan, solo los verbos que son de una sílaba o dos sílabas. Nada más que si la segunda sílaba, si son de dos sílabas, la segunda sílaba tiene que estar estresada y casi no sucede. Así que les voy a explicar solo con una sílaba. Si el verbo termina o solo tiene una sílaba, o sea, solo tiene un sonido, por ejemplo, acá no es stop, ¿verdad? Porque no hay una E aquí adelante, no dice stop. Dice stop, right? Es un solo sonido, stop. Solo un sonido, pero la terminación del verbo tiene que ser, miren, consonant, vowel, consonant. Si no termina así, no aplica, ¿ok? Consonant, vowel, consonant. So I'm gonna double the last consonant and then add E. D. Okay. Si el verbo tiene una sílaba, termina consonante, vocal, consonante, o sea, sus tres últimas letras, porque ya me ha pasado que me dicen, teacher, mire, la puse así porque como termina con consonante, yo no, pero la que está antes son dos vocales, no. Termina consonante, vocal, consonante. Las últimas tres letras tienen que ser consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant, consonant, vowel, consonant. Entonces se duplica la última consonante y se agrega ed. ¿Ok? So stop, stopped. Plan, planned. ¿Sí me están siguiendo? Are you following me? Yep. It's not difficult. I don't a think. Todos los verbos, teacher. Solo los que terminan así y son regulares. ¿Ok? A los que son regulares. Ya les voy a, para aprenderse los irregulares, una lista. Les voy a mandar una lista, eso no es aprendido, no es que hay una regla para ellos, ¿ok? Ok. Now I think that's it. Resumiendo, dice aquí. This is like a summary of it. To make a summary. Verbo, se le agrega ed, ¿ok? Si termina en e, solo agrego d. Si termina en una consonante y después una Y, la cambio la Y por una I y añado ET. Some verbs ending in a single consonant, todos los que terminan así, de esto el verbo, lo que decía, consonant, vowel, consonant, lo voy a cambiar por una double consonant y añado ED. Si quieren, este es un resumen de las que les he explicado. Tomen ahí un screenshot if you like. Solo díganme para no quedar así todo. Que ya vi en los breakout rooms, como me hacen quedar en sus capturas de pantalla. Ahorita voy a teacher, sonríe. Ok. Ok. Good. ¿Dónde frijoles? ¿Qué frijoles comí? Así que me va a salir un frijolito por ahí. Ok, you guys. So now we're gonna practice. Vamos a practicar. Si ya sé cuáles son las reglas, if I know what are the rules, no va a ser complicado para mí identificarlo ahora. So, I'm gonna send you here a link to practice. Regular verbs, regular verbs, regular verbs. Just give me a second. That I need to. Oh, yeah, aquí está. Incluso va con las reglas, no se van a equivocar, solo es para que vayan practicando. It's just to practice a little bit.
There you have it. Ahí tienen el link. Ya les explico qué van a hacer. I'm going to explain to you. The activity is super easy, not complicated. Vamos en grupos. No está complicado. It's very easy to do. So aquí les dice la regla. Solo van a agregar ed. So cook, obviously, cooked. Looked, looked. Cold, cold. Okay. La siguiente dice, okay, so add, I'm gonna double, vamos a duplicar, y después ed, stopped. En la siguiente dice, como termina en e, solo voy a agregar liked, lived, solo voy a agregar la d. Y en esta que termina en y, pero antes hay una consonant, so I'm gonna change the consonant for an I'm gonna change the y for an I, and add ed, cried. And then I'm gonna do terminado, comprobar mis respuestas. Uy, la teacher se equivocó, aquí era fried. No les pase a ustedes, ¿ok? ¿Se entiende la actividad? ¿Yo get the activity? Yes. Yes. Qué animado, Santa. Y yo aquí gritando, aquí toda la gente, ah, qué animada tu clase, mis alumnos. Let's go. Carla, ¿no la dejó unirse a las salas? Vamos a intentarlo ahí. Trying. Vamos a intentar. Ok, let's.
Aquí es live. Lived. Aquí es no es shirt. Shirt. No es shirt. quiero ver si use de vamos en esta que es load move así. Yes. Digamos en la yes. Aquí solamente es IED. Bueno, es YED. Es ponerle la última consonante. Darle la griega, ¿verdad? Bueno, la. Sí. Ah, sí. Acá es. Sí. Estudi. Margin y aquí es copy. Así, ¿verdad? Sí, es. Aquí es. Ahí es donde se. Se pone dos veces, se multiplica. La letra va. Sí, la P, la N. La consonante. Aquí sería dos veces. Ya ven, ya podemos. Excelente. Ya ven que sí. Excelente, good job, you guys. That was good. Excelente. Estuvo difícil, ¿verdad? It was not difficult. No, nada difícil. Excelente. Bueno, voy a supervisar el siguiente grupo y ya vuelvo, ¿ok? Si quieren, para mientras pueden ir viendo si conocen el significado de cada verbo, qué compañero conoce qué significa cada verbo y así, ¿verdad? Okay. Excelente. ¿Cuánto lo sacamos? What's in the grass degree? What's the grade? Okay, yes. That's perfect. Excellent. Good job, guys. Bueno. Teacher, pero uno la tira como en rojo, no sé por qué. Veamos. Es la de dried. Dried. Interesante. Déjenme ver. Let me check on that one. Dried. Try. Oh, ellos se equivocaron, no le pusieron la D, solo lo dejaron en. Ok, ustedes lo tienen correcto, se equivocaron ellos. That was their mistake. Ok, now, una cosita aquí. Vamos a repasar qué verbos conocemos, si sabemos qué significa, en lo que yo voy a supervisar los demás grupos, ok. Yes, good job, buen trabajo, excelente. Thank you. Excellent, good job, you guys. Muy buen trabajo. No está difícil, ¿verdad? It's not difficult. No, ahí me salió una mala. Pero... Sí, es un error de la plataforma, pero ustedes la tienen correcta porque ahí en la plataforma aparece sin la D, sin la primera D. Entonces ellos se equivocaron al hacer el ejercicio, pero te está todo correcto, ¿ok? Ok. Excellent. Miss, se me fue la señal y me sacó de los grupos. Acabo de entrar otra vez. Ok, don't worry, porque ya vienen todos, ¿ok? Pero lo bueno es que se pudo conectar para la última attendance, the last attendance. Ok. Thank you, miss.
Qué rápido volvieron. You wanna go, right? Ya es hora. It's time. I know it's time. Okay. So, hemos aprendido un poco sobre the verbs, the regular verbs in the past. Mañana vamos a aprender un poquito sobre pronunciación. Así que mi consejo, my advice, es practiquen las reglas de escritura de los regular verbs, ¿ok? Porque eso les va a servir para la clase del día de mañana. No va a pasar mágicamente que lo van a saber. Tienen que practicar. You have to practice, ¿ok? Se me conectó. Quiero ver. Tengo ahí una persona que se me había conectado. ¿En dónde he pasado? Janet, creo que era. Janet. Y ahí Griselda no se conectó. And I think that's it. Ok, excelente. I'm gonna go. Voy a correr a mi otra clase. So I will see you tomorrow. Ok, guys. Recuerden que esa clase vamos a hacer. Esta semana vamos a hacer viernes. Ok. Bye. Have a good night. Bye bye. Take care.